recién la presentación. El jornal, al tablado de barrio, a misterio de esquina, caminar sobre una serpentina. Seguimos, ¿eh? Como le exprimimos esta presentación, sí. La exprimimos, ¿eh? Qué lindo. Hace tres días, ¿no?, que venimos, palo y palo, ¿eh? ¿Cuántas quedan? Bueno, ayer fue la cuarta función, así que hoy la quinta, mañana la sexta, y después quedan tres más, nueve son. ¡Palala! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¿Sabés lo que es? ¡Vamos arriba, vamos arriba! Bueno, Biden lo da vuelta y proclama que ganará. ¿Lo vieron? ¿Qué? Sí, no, ganó, para cardíaco, ganó en esta clave y bueno. Qué lío esto de la selección de Estados Unidos. Mirá que son complicados estos yanquis para votar, ¿eh? Hasta ayer ganaba Trump, ¿no? No, estaban ahí. Bueno, estaba peleado. Claro, pero con la información que daban, ganan estados que son clave. Y Trump habla de fraude y que va a ir a la corte y que todo mal. Sí, Trump dijo que iba a ir a la corte. No sé si le darán corte, pero va a ir. ¿Vieron? Bueno, acá está ahí. Vamos a ver qué pasa. A mí me conviene que gane más Trump que el otro. ¿Por qué? Perdón. Por lo que les comentaba ayer. Que yo su negocio, sí, yo puse club de los dos, pero me conviene más porque Trump me da, me ofreció otras cosas. ¿Qué es más el perfil de Trump, me parece? Sí, 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 soy más de ese lugar. Me ofreció en el Pentágono. Claro. No para mí, pero para un sobrino mío en informes, claro, en Pentágono. Lo que pasa es que usted siempre anduvo de Trump. Sí, también, siempre. Ahora, si no le dan nada, si no lo... ¿Pero de la cantina? No, por eso, pero si no le dan la cantina. La cantina de la NASA es si gana Biden. Ah. Ahí podemos agarrar la cantina de la NASA, vos y yo, Catina. No, pero le quería preguntar... Monté. Si es Biden, qué bueno. Le quería preguntar si no le dan nada, si haría como Fazuli y prendería todo fuego. Ah, ok. Me prometieron un cargo y ¿dónde está? Las tiro. ¿Vieron? Fazuli, la suplente de Laura Raffo. Sí. Que le dijo, che, y a mí, todos agarraron el puesto y a mí, y la AMI dijo. Y ahí Laura le dijo, yo no te prometí nada. Yo te dije que capaz que salía. Igual no le reclamó a Rafa, le reclamó al presidente de la República y al secretario del presidente. A mí tampoco, yo no le dije nada. Y bueno, se reclaman, viste cómo es. Bueno, Peñarol, no me... ¿Sí? ¿Pasaron todo el cebollo? No, pasaron varios, pero Peñarol lo pasó y no es que me alegre. ¿Viste? Sos raro vos, ¿eh? ¿Qué pasó? Sos turbio. No, los cuadros uruguayos a mí me alegra que pasen todos. Pero bueno, ¿pasó? ¿Quién pasó? ¿Feni? ¿Pasó River? ¿Quién más? No, Liverpool quedó, ¿no? Liverpool. Y Peñarol que empató, pero no le alcanzó. Claro, Plaza. Por el gol de visitante. Había empatado 0-0 allá y 1-1 acá. Pero Peñarol quedó afuera. Así que bueno, no es que me alegre porque me gustan que todos los uruguayos pasen adelante. Pero viste cómo le dicen a Peñarol, ¿no? ¿Cómo? Borracho recuperado. ¿Por? Dejó todas las copas. No. Bueno. Ahora me saca el fanático este de arriba. Ya está, te fuiste. ¿Y Saralegui dijo algo? Ahora cuando vuelva no voy a estar, vas a ver. Volveme. Volvió. Qué maravilla. Ya está, vuelva. No. Ah, ahí estoy. La magia de la televisión. Qué disparate. ¿Y Saralegui dijo algo? No. Ahí va Bala, dijo. Ahí va Bala y apagó el celular enseguida. Larrañaga, Talvi, Salinas y García, los cuatro ministros con más presencia en los medios de comunicación. ¿Quién? ¿Sabían? ¿Qué? Según un estudio de Global News Group, de la quincena de ministros que integran o integraron el gabinete del actual gobierno del interior, Jorge Larrañaga es el más que salió más en los medios. Después el ex canciller Talvi, después el de Salud, Salinas, y el de Defensa, Javier García, son los que aparecieron más en los medios. Pero el que apareció más fue Larrañaga. Sí, por supuesto, soy el que actualmente tengo más apariciones en los medios, pero no porque el delito sea tema, sino porque soy el que mejor doy en cámara, el más atractivo. Y ahora debe empezar a aparecer en estos tiempos el ministro de Turismo, ¿no? Y sí, y segundo quedó Talvi. De todo de lo que salieron más. Y eso que hace tiempo que no está. Hace tiempo que no aparece, ¿eh? Se habrá aparecido. Yo salí mucho más en radio y debe ser por esta voz aterciopelada. Salinas, el ministro de Salud, de salud
valoró positivamente que los uruguayos no viajaron al exterior, ¿viste eso? Que ahora podías ir a Argentina, todo. Sin embargo, el ministro de Salud, papá, dijo que fue una cantidad muy pequeña de uruguayos que viajaron a Argentina tras la apertura de fronteras. Pensamos que es una decisión inteligente de los uruguayos la de no viajar a contagiarse. Me encantó lo que dijo Sarina. Cero kilo, cero champión. Cero kilo, cero champión. De la frontera. Claro. Pero me parece, también estoy de acuerdo con Sarina. Dijo, pensamos que es una decisión inteligente de los uruguayos la de no viajar a contagiarse. Pero no viajaban a contagiarse. Dejaban a comprar championes. Claro. Bueno, pero muy bien ahí. Bien nosotros, ¿no? Por un par de championes ahí, ¿verdad? Una zapatilla, viejo. Claro. Una zapatilla. Vas a ir a agarrarte COVID, viejo. Bueno, cruzó el río Uruguay a nado por una apuesta. ¿Eh? Ah, pensé que era por algo deportivo. No, no, y quedó detenido por la prefectura argentina, sí. No. Un hombre de nacionalidad cubana cruzó nadando desde la costa de la ciudad de Salto y llegó a la costanera de Concordia. ¿Mira? Argentina, Salto, Concordia. Ajá. Para cumplir una apuesta que hizo con unos amigos dominicanos, quedó detenido en Argentina por cruce ilegal de frontera, claro. Claro. Pues le dijo, ¿y la cédula? ¿Qué quiere? Dice, vengo de Yunca, dice. ¿Cuántos kilómetros? ¿Dónde traigo la cédula? Dice. Metros. Se piensa que es un cajero automático, le dijo. ¿Cómo? ¿Me decías? ¿Qué distancia hay de un punto a otro? 873 metros cúbicos de agua. ¿Cúbicos? Nah, yo no sé cuánto hay. Nunca lo medí, Cata. Bueno, pero capaz que salía ahí, claro. Porque salía en la noticia. No, nunca me lo dijeron eso. Nunca me lo dijeron. Montes, ¿tú tengo que cumplir alguna promesa? ¿Algo que apostó y...? Si habré cruzado a nado yo. Si habré cruzado a nado yo. La piscina de casa, la olímpica. Yo la hago 36 veces en la mañana. Ah, está entrenado, levanto. Está muy bien entrenado. Entonces. Sí, sí, sí. Bueno, esta apuesta la podría ver. Vos ves todo esto. Todo sí, los pectorales sobresalen. Claro. Toda la caja torácica que tengo, digo. Sí, sí. El diafragma, el tora. Todo. El tora. El diafragma está. El tora, la columna, digo. Todo, todo de primera. El cuadril. El cuadril, los flotadores. ¿No sabes lo que son los flotadores? Te los presto cualquier día que quieras. Un hombre de nacionalidad. Ah, ya leí eso. Bueno, quedó detenido en Argentina por cruce ilegal de la frontera. Mira. Ahí lo agarraron y dijo, estaré preso, pero gané la apuesta. Festejaban, loco. ¿Qué era la apuesta? ¿No sabemos? Festejó, sí. Le preguntaron qué había ganado y dice, un pasaje a Salto Concordia. No. Pero cómo son los cubanos, ¿eh? ¿Cómo les gusta llegar a nado a todos los países y sin papeles, ¿eh? Ay, no se aguarán. Qué malo. Que... Se ve que es costumbre de ellos. El loco no sabía nada, ¿viste? Se ve que es una costumbre de ellos, ¿no? Qué tremendo. Qué bestia que es. Claro, muchacho. ¿Y te vas sin cédula siempre, muchacho? Estos que votaron a Trump cruzaron nadando también, ojo. Y ahora no quiere que vengan sus compatriotas, nada. Que no venga nadie. Dice, no me traigas negritos acá, que estoy yo. Tremendo. Son bravos, ¿eh? Más yanquista que el yanqui. Lindo grupo humano, ¿eh? ¿No? ¿Eh? Más yanquista que los yanquis. Escuchame, además pensaban que ahí iba a ganar el otro. Por eso, ¿qué va a ganar el otro? Bueno, curioso, muchacho curioso, por conocer el origen de la orina. ¿Eh? No. ¿Qué? El origen de dónde viene la orina. No. ¿Cómo? ¿De dónde viene? No le avises a Facundo Ponce León porque te saca el programa. El origen de la orina. Curioso por conocer el origen de la orina, se metió 70 centímetros de cable por el pene. ¿Cómo? No. Ocurrió en China. Te cae un libro que lea, listo. En China. Estas cosas pasan en China nada más. Ay, ¿qué pasó? El joven Facundo Macchi, residente en la ciudad de Dongguan. Pero Macchi es apellido japonés, ¿no? Ah, ¿italiano? Ah, porque viste que los japoneses son Takimaki. Urumaki, claro, pero no. Takimaki. Sí, Italia y Japón están todos en Europa. En la franja costera, en la franja sur, en el sur. Ah, claro. Bueno, un residente de la ciudad de Dongguan, que tocamos, ahí fuimos con Coco y los nietos del futuro. Es verdad. Ay, ¿cuántas ciudades que recorrí? Es impresionante. Y el nieto del futuro tuvo en todos lados. Por todo lado. Por todo lado. Por todo lado. Bueno, en el sur de China tuvo que someterse a una cirugía para extraer el cable eléctrico de 70 centímetros de largo que él mismo se introdujo por la uretra. ¿Saben lo que es la uretra, no? Yo me quiero... Sí. Digo para los chiquilines porque hay que ser didáctico también. Ay, cuidado. Que venía de naranja, venía de Salto la uretra. Había de naranja, había de limón. En botella de la pulpa. Era marrón oscura, ¿no? La uretra era... No, era...
El club, Buena, el club. Blanca. El Uretra. Hay un club de fútbol, el Uretra. También. No, el Uretra. ¿Qué hablan? Claro, no. ¿Cuántos jugadores han salido de ahí? No, chiquilines, la Uretra es lo que tenemos. Ahí donde no puedo nombrar. ¿Por qué no puedo nombrar? Porque es prohibido, son zonas pudorosas. No, Monte. Según informó Kineus, el pasado martes el adolescente obró motivado por la curiosidad por saber de dónde viene la orina. Ay, pero era mejor googlear. Pero hay que ser nabo, ¿no? ¿Por qué no lo pones Google? Lo hubiera googleado en cualquier momento. Este sería mejor. Claro, ¿qué tenés? Menos doloroso. Ay, claro, en China no se puede. Celular de madera tenés, querido. No. Bueno, tampoco hay que juzgar a la gente por la... ¿Quién no se metió un cable eléctrico a los 18 años por la uretra? No, Monte, juicio. ¿Qué? No, juicio. Yo me tuve que poner rondana, una rondana. Está, juicio. No, yo me lo puse de chico, cuando era joven. Introducí. Ay, no, no. ¿Cómo no? No lo hagan, chicos, ay, en casa. No, pero tuve la curiosidad. Y para peor, mi abuela, me metí el cable eléctrico. Mi abuela fue y lo enchufó en el chufo. ¿Me entendés? Y yo que tengo bombita de 200, imagínate. Qué animal. Era un faro aquello, iluminaba hasta mi Jenny Raff. Le dije, abuela, le digo, llévame al hospital que me lo saquen. Me dicen, no, le ponemos una pantalla, hacemos portátil, me dice. Tres meses parado en la mesa de luz de la abuela me tuvo. Le digo, abuela, por lo menos enchufalo suave. Le digo, abuela, ¿vos sabés lo que es la uretra como la tengo? Ay, por favor. India, crédulo doctor, compró lámpara con genio por 335 mil dólares. No se puede. Según informó no sé cuánto de India, un tántrico de nombre Islamuddin. Convenció, no importa. ¿Sí? ¿Hindú quién se va acá? ¿Quién lo va a conocer? Islamuddin convenció a un médico llamado Lik Khan de que una lámpara que le iba a vender habitaba un genio que le cumpliría los deseos. El médico contó que el tántrico fue muy convincente y él le pagó 335 mil dólares por la lámpara. Un hombre de ciencia, ¿te das cuenta? No, un hombre de ciencia. Increíble. Yo no puedo creer. Y además, el otro un genio. El que vendió, un genio. Y además, cuando le lo llevaron preso, lo fueron a hacer el juicio por estafador. Y él dijo, de ninguna manera, no es una estafa. Le discutía al juez. Dice, esta lámpara cumple los deseos. ¿Cómo que cumple los deseos? Sí, dice, yo deseaba tener 335 mil dólares y lo tuve. ¡Qué maravilla! Bueno, voy suave, chicos, porque hoy es el Día de los Niños y la Familia. ¡Nos vemos! ¡Felicidades! ¡Vamos arriba, desayunos informales! ¡Sí! ¡Vamos arriba todo el mundo, con fuerza! ¡Con fuerza!